Hola de nuevo, bienvenidos a un capítulo más de tu canal informativo de preferencia. El día de hoy vengo a hablarles sobre la linfadenectomía para el cáncer de endometrio. La linfadenectomía es una cirugía para extirpar los ganglios linfáticos. Una linfadenectomía, llamada también vaciamiento ganglionar, puede hacerse para examinar los ganglios linfáticos pélvicos y paraórticos, con el fin de detectar células de cáncer de endometrio. La extracción y el examen de ganglios linfáticos cancerosos determinará la etapa y el grado exacto del cáncer y puede reducir su propagación. El procedimiento puede hacerse a través de una incisión abdominal o con laparoscopia. Una linfadenectomía puede hacerse si se encuentran células cancerosas en ciertos ganglios linfáticos que se extrajeron en un procedimiento quirúrgico anterior. Como parte de una histerectomía, si el cáncer ha invadido la parte profunda del músculo, el cáncer es de grado alto o si su médico sospecha que el cáncer podría propagarse a otras partes del cuerpo. La linfadenectomía suele ser una operación extensa en la que se extraen los ganglios linfáticos. Esto es necesario porque el cáncer puede propagarse a través del sistema linfático a otras zonas del cuerpo. ¿Qué esperar? La linfadenectomía suele hacerse bajo anestesia general. La cirugía laparoscópica puede llevar más tiempo que la cirugía abierta. Pero si el procedimiento se hace con un laparoscopio, en vez de hacerse por medio de una incisión abdominal abierta, el tiempo de recuperación puede ser más corto. ¿Por qué se debe realizar esta cirugía? Se recomienda una linfadenectomía en todos los casos de cáncer de endometrio. Otros creen que este procedimiento podría no ser necesario cuando el cáncer se diagnostica en una etapa muy temprana y se determina que su grado es de crecimiento lento. La linfadenectomía puede ser necesaria si se detectan células cancerosas en ganglios linfáticos específicos que se extrajeron en un procedimiento quirúrgico anterior o si se detectan células cancerosas en un ganglio linfático al tiempo de una operación. También si se tienen ganglios linfáticos pélvicos agrandados o si las células cancerosas son de un grado alto o de crecimiento rápido. Las células cancerosas se han propagado al músculo del útero, al cuello uterino o a otras zonas de la pelvis y si el cáncer es grande. ¿Tiene eficacia esta cirugía? La extracción de los ganglios linfáticos ayuda a su médico a determinar si el cáncer está presente y proporciona información más precisa acerca del alcance y de qué tipo de crecimiento celular presenta. La extracción de los ganglios linfáticos cancerosos puede reducir la propagación del cáncer. Espero esta información haya sido útil. No olvides suscribirte a nuestro canal y nos vemos en un próximo video.